Presencia, por supuesto, del conjunto de los cascos naranjas del Buenos Aires provincia, también de Matías Medici, Guido Palma como nueva incorporación, Fernando Antogna con la Municipalidad de Bragado, Mauricio Müller con el Sindicato de Empleados Públicos, Tomás Conte todavía en el Italomat, Diego Langoni, Gastón Tricini, la gente de 9 de julio, lo de el Bragado Cicles Club. Todos ellos, excepto el payaso, y van a alargar la Elite Sub-23 y Master A, segunda fecha de la Copa Buenos Aires provincia. Todavía algo de calor y la batalla entre los equipos más importantes de la temporada bonaerense. El CEP, el Italomat, el Sindicato Argentino de Televisión, con Cancio, con Bruneta, con Crespo. Masualdo, saludo. 4 medallas en Bolivia. Cristian Basualdo, panamericano. Felicitaciones, Cristian. Las felicitaciones para Cristian Basualdo, un amigo de la casa. El Buenos Aires Ciudad, de la mano de Darío Merlos, Federico Pagani. Todos en marcha por la segunda fecha. A esa iba el chochito Arone, guiando el pelotón. Tenían un largo trayecto todavía por recorrer. Primeros ataques del Sindicato Argentino de Televisión. Y ahora el turno de los sprints. En fuga llegaba el primero. Iba a ser para el mormón Ariel Alejandro Sibori, el pibe de General Belgrano, alguna vez campeón argentino en prueba por puntos. Ariel Sibori del Buenos Aires Ciudad se quedaba con el primero. Así pasaba el grupo perseguidor, todavía sin preocuparse demasiado. Mientras tanto aparecían algunos mates y hay fuga, amigos. Matías Medici intentando a su rueda la gente de Bragado, también el Sindicato Argentino de Televisión. Acá viene Matías Medici. A su rueda el mono Laureano Rosas, el ganador de todo el año pasado. 4 adelante ahora. Y 4 más atrás, Meli Vilo, Lucas Gaday, Agustín Fraise para el Buenos Aires Ciudad y el Tije Fernando Antogna para la Municipalidad de Chivilcoy. Pasa Antogna ahora, Meli Vilo a rueda, Gaday y Fraise. Girando iban a encontrar también el premio de un sprint para el Tije Antogna. Se sumaba más gente a la escapada. Venían 4 desde atrás. Ahora sí aparecía Darío Merlos. También estaba Aníbal Borrajo. 800 la pasada súper especial. La más importante, la tercera. La tercera y la sexta serían las mejores en premiación. Y ahí venía el Municipalidad de Bragado con Antogna y Borrajo, el Ciudad de Buenos Aires con Merlos y Fraise, el Buenos Aires provincia con Julián y Lucas Gaday. Llegábamos a este tercer sprint que se levantaba con Juan Darío Merlos y con Lucas Gaday. No, sí señor, Lucas Gaday, el mayor de los hermanos, firmado ya contrato con equipo profesional italiano. Será el equipo de Mirko Rosato el que reciba en el viejo continente. Veremos para quién corre el Tour de San Luis. La gran discusión de este momento de temporada. Si lo corre para la selección argentina o si lo corre para el equipo de Rosato. viejo conocido de toda la parte federativa de la FACPIR. Seguían los hombres de la fuga, Antogna, Lucas Gaday. Conduce, sí señor, Juan Darío Merlos, absolutamente recuperado como ciclista, integrante permanente de la cuarteta de la selección argentina. Y hasta aquí de una temporada, si bien sin resultado propio, una temporada notable para Merlos. La verdad que es un espectáculo que no conocía, de primer nivel y muy apasionante y emocionante. Muy lindo evento para un lugar que no conocía este tipo de eventos. Así lo decía la gente de Varadero. La fuga que llegaba a su epílogo, llegaba a su final y surgía Guido Palma. A su rueda el Sindicato Argentino de Televisión, también estaba la gente de Bragado y nuevamente todos hacia adelante en fila. Los piques de Guido Palma le iban a poner un poco de Mowin a la tarde de Varadero, que ya lo había tenido con esa fuga a la que hubo que perseguir. Sobre todo la gente del Sindicato de Empleados Públicos, que no tenía participantes adelante. Palma se quedaba con el cuarto. En la vuelta número 30, tal y como decía el amigo Acheta, y el saludo para la gente de Carmen de Areco, afectada por las últimas lluvias. Guido Palma, que seguía girando en solitario y adelante. Allá va Guido. Persigue Merlos, persigue el set. Y es mucho más cerca. Atrapado Palma, toque de campana para una nueva vuelta de sprint. Sería el quinto a disputar. Y el pelotón prácticamente unido, aunque con menor cantidad de participantes. Solo quedaban 20 vueltas para el final. Iban de izquierda a derecha. Pero vean cómo desde atrás, a pesar del esfuerzo de Tomás Cuevas, Lucas Lopardo por la mínima se quedaba con el sprint. Se bajaba Laureano Rosas. Mientras tanto el pelotón seguía por la batalla de Varadero. Solamente quedaba un sprint por decidir. Volvía a atacar Gastón Tricini. Respondía a Buenos Aires provincia y ciudad también. Sebastián Cancio del Sindicato Argentino de Televisión. Un nuevo toque de campana. Sufre Diego Langoni. Aparecía el Chucky Pereyra. También estaba Mauro Richeze ahí con la camiseta de la selección argentina. Ataca el pampeano Mauricio Müller. Otra de las figuras de la temporada de Criteriums para el Sindicato de Empleados Públicos. Y vean cómo llegaba Müller hasta la principal. Con el grupo persiguiendo a Müller tal y como ocurría en Avellaneda. Con la fuga sumaba un sprint y hacía poner en fila el pelotón. Ahí estaba la familia de Buenos Aires provincia asistiendo a Guido Palma, Federico Pagani, que ya tomaba asiento. Aparecía el Pampa Ferrari, aparecía el grupo de los cascos naranja. Y la gente de Varadero se preparaba para el gran cierre. No había fugas en estos momentos, por eso el Chuchito Arone se ponía adelante, Marcos Crespo a rueda. Solo quedaban dos vueltas. Guido Palma conduciendo muy cerquita a Crespo, otro de los cascos, Gastón Tricini, el Buenos Aires Ciudad y la curva. Se venían los momentos finales, se venía la definición. Ahí estaba Mauro Agostini también para el Sindicato Argentino de Televisión. Ataque justamente para el SAT. Persigue el provincia. Estaba también muy cerquita del Municipalidad de Bragado. La gente del Bragado Cycling Club. El golpeteo y la definición. la segunda fecha. El Buenos Aires Provincia de cabeza, muy cerquita Mauro Richeze, que se viene asomando. Sin embargo, Elías Pereyra y Gaday quedan mano a mano. Festejo. Festejo para Julián Gaday. Sí, señores. Festejo para Julián Gaday. Así levantaba el Buenos Aires Provincia con Guido Palma, Lucas y Julián Gaday para los metros finales. Julián quedó pegadito con el Chucky Pereyra. Mauro Richeze vino desde atrás. Y aquí lo vamos a ver. Julián Gaday y Elías Pereyra muy apretados. Mauro Richeze, que se jugaba para la mano izquierda. Y sobre la línea, la victoria quedó para el de Luis Guillón, para el Percha, para Julián Paulo Gaday Orozco. Festejó en Varadero. Y se quedó con la segunda fecha de la Copa Buenos Aires Provincia. El aplauso de la gente que acompañó en el Gran Premio Aniversario por los 400 años de la ciudad más antigua de la provincia, Varadero. El sprint fue un poco raro, porque normalmente siempre tenemos el tren armado con Walter. Hoy, como Walter no pudo venir, nos armamos diferente, pusimos a 3 o 4 ciclistas nuestros a trabajar un poquito antes, faltando unas 8 vueltas, que estuvo Tolosa, Sibori, Arone y el Pampa Ferrari, trabajando para mantener el pelotón estirado y nosotros poder ubicarnos, ¿no? Y con Guido Palma y mi hermano lanzamos la última vuelta, como se dice, a fondo, ¿no? Para poder salir limpio. Y ya de la curva, dobló Guido de cabeza, segundo mi hermano y tercero yo. Hicimos unos 50 metros y salió Lucas. Más o menos de la curva a la raya había 450 metros. Yo medí la distancia y más o menos faltando unos 200, un poquito más de 200 metros, salí a la raya, ¿no? Y por suerte miraba para abajo y veía que el resto de los ciclistas no me podía pasar. Y bueno, me solté de mano, después casi... Mauro Richeze tuvo cerca, casi me pasa, ¿no? Me sorprendió. La verdad que el pueblo todo se volcó, conversamos en off, lo que significaba la gente sentada en sus ventanas, con una mesa en la calle tomándose algún mate. Es decir, ha sido una participación espectacular, por eso me parece muy buena la decisión de hacer estos circuitos callejeros en los pueblos. Y bueno, desde el punto de vista de los corredores de elite, realmente se pone la piel de gallina cuando uno ve eso, ese sprint final donde realmente la competencia llegó a su máximo y donde después de 1 hora 50 los corredores todavía tuvieron fuerza para hacer semejante muestra de lo que significa el amor por un deporte como el ciclismo. Así que simplemente muchísimas gracias, Varadero los espera, como es nuestro eslogan, y la verdad que después de haber vivido esto, mucho más todavía. Muchísimas gracias.